Esa mesa se puede caer, me hacia ojo la veo como rara. Wow. Dejamos el libro abierto en la página 34. y yes. cuatro, eh. De bikini en maybe. <laughs> bueno, queremos saludar y felicitar a todos los de la Teddy. En realidad quiere felicitar a todos los de la cibergompa. Estaba deseoso de dar las buenas navidades a todos vosotros los que nos veis por internet. <laughs> que tengáis felices fiestas, ¿eh? <laughs> y ahora vamos a empezar. <laughs> se, le ve... eh, quise... eh, si se le vea demasiado de cerca. No se le ha visto todo el traje. Solo se le ha visto la cara. No. No, really. Eh, maybe. Vale, hoy Teddy nos apoya en la clase, porque está muy navideño. Bueno, ok. Lo dejamos a ver dónde lo dejamos. ¿Qué es? ¿Qué? Así. A ver, esperar. Así más o menos. ¿Ya verás tú? Ok. Un ratito, eh. Solo. Vale, vamos a ver. Página 34, dejamos abierto. Y estamos primero unos momentos en silencio. recordar relajar el cuerpo y mantener recta la espalda sin rigidez, sin tensión. Y hacemos dos o tres respiraciones más profundas y al exhalar dejar salir pues toda la agitación mental, el murmullo, las distracciones, las preocupaciones. Nos centramos unos momentos en la respiración y aunque aparezcan pensamientos o sensaciones, no los rechazamos, pero tampoco los alimentamos. Simplemente no les prestamos más atención, nos mantenemos en la respiración y por sí mismos eh, se disuelven. Generamos una actitud positiva para las reflexiones de esta noche. Recordemos nuestro deseo de ser felices y de tener una mente mucho más libre, más feliz, sin estar bajo el control del egoísmo, de los engaños y poder de esta forma ayudar a los demás también a ser felices. Recordemos que todos los seres somos iguales en ese deseo y ninguno queremos sufrir. Y por nuestra parte está el decidir qué queremos hacer en relación a los demás, si ofrecerles felicidad o ofrecerles sufrimiento. Cuanto más eh, sana sea nuestra mente, menos daño haremos y más felicidad compartiremos con los demás recordemos que tenemos una vida humana con unas condiciones eh, magníficas, por, aunque tengamos dificultades, tenemos condiciones propicias para erradicar, eh, para transformar nuestra mente y erradicar todo lo que la hace sufrir. tenemos condiciones propicias para cultivar nuestra mente, cultivar un buen corazón y poder así encaminarnos hacia la felicidad que deseamos. Entonces depende de nosotros el que reconozcamos estas condiciones y sobre todo el que las aprovechemos. En nuestras manos está todo lo que necesitamos para tener una vida más plena, más significativa, más gozosa, más beneficiosa. pensando en lo que podemos aportar a los demás pensando en, en aprovechar esta vida para darle un verdadero significado abrimos nuestro corazón a las tres joyas de refugio para recordar lo que queremos generar esa mente totalmente omnisciente libre compasiva y para recibir como esa inspiración y esa energía en el camino hacia, hacia el desarrollo pleno de nuestro potencial. Citamos las oraciones de la página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el Monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco que todos los seres disfruten de esta tierra pura. guru mandala kam Bueno, pues si no le importa el teddy, lo dejamos aquí abajo de momento. Ya lo aquí adelante, no sé. Así. Eh, bueno, pues hoy es nuestra última clase de, de este año ¿no? y de este trimestre en, en relación sobre todo pues a, a este pequeño... Mmm, programa de prepararnos para la vida y para la muerte. ¿eh? Entonces hay varias cosas, a ver si podemos tocar algunas de ellas, y también eh, aunque no quizás no ha habido demasiado tiempo para preguntar cosas durante estas sesiones anteriores, sentiros libres de interrumpir y preguntar eh, si tenéis alguna cosa que queráis comentar. ¿okay? Entonces, en principio, en la sesión del anterior estuvimos hablando principalmente y meditando un poco en la, sobre la meditación para, para ser conscientes de la muerte. Entonces, estuvimos hablando de los nueve puntos, que se, se habla de los tres puntos raíces y las razones para. Eh, pues para apoyar esas reflexiones. ¿Os acordáis, eh, Julio? ¿Te acuerdas de los tres puntos raíces que se meditan para ser conscientes de la muerte? Es definitivo que vamos a morir. No sabemos cuándo va a llegar el momento de la muerte. Y solo el Dharma nos ayuda. Correcto. Eh, es, es decir, es. Sorry. Ah, vale. Entonces, lo que Julio ha dicho, muy bien además es que los tres puntos principales que meditamos eh, para tomar conciencia de la muerte es que la muerte es definitiva es inevitable vale. El segundo punto es que eh, el, no sabemos cuándo vamos a morir, es decir, la incertidumbre respecto al momento de la muerte y que en el momento de la muerte lo único que nos va a ayudar es pues la práctica espiritual, la práctica de Dharma, lo que hayamos trabajado en, nuestro mente, en, nuestra, en nuestra mente, porque todo lo demás lo tenemos que dejar. Estos eran los puntos eh, principales. Luego también estuvimos hablando de eh, cómo prepararnos. Eh, pues en Vida para la Muerte, e hice la presentación de estas cuatro tareas o cuatro aspectos a tener en cuenta, eh, que mencionaba pues, una discípula de Sogyal Rinpoche, y estas cuatro labores o tareas a tener en cuenta para prepararnos para el momento de la muerte, nos está hablando de familiarizarnos con el sufrimiento, comprender eh, el sufrimiento y, y transformarlo, familiarizarnos con ello. Nos habla también de sanar nuestras relaciones, aprender pues eso, a perdonar, a, a tener como el corazón tranquilo en relación a las, a las relaciones que tengamos con los demás. Luego también nos hablaba de prepararnos a nivel espiritual, ¿no? es decir, recibir en vida pues de todas las enseñanzas que podamos, los métodos, hacer todo el trabajo que podamos para cultivar una mente sana, eh, para cultivar nuestro cuerpo y palabra y mente que sean virtuosos, porque esas son las eh, tener una buena ética. Eh, no hacer daño a los demás, cultivar un buen corazón, tener pues, tus objetos de devoción, ya sea si eres budista como si eres pues, de otra tradición, pues eso también te va a ayudar en el momento de la muerte, la confianza que te merezcan personas dignas de confianza. Y, y dentro de, esta, de este apartado ¿no? de prepararnos espiritualmente, Creo que enfatizaba sobre la importancia de tener una vida ética, es decir, eh, vivir sin hacer daño, porque realmente eh, esa es una de las mejores preparaciones, ¿no? De todo el daño que ahorramos a los demás es un daño. Que nos estamos ahorrando a nosotros mismos y vamos a poder partir más ligeros eh, y mejor preparados, ¿no? Si no hemos dejado todo ese rastro de confusión, de daño y demás. Creo que hay que abrir la puerta, que hay alguien que no sé, no sé si se decide entrar o no. <laughs> Estaba por ahí dando un poco vueltas, ¿vale? Y luego, el otro... Ah. El otro aspecto eh, que esta mujer eh, mencionaba es, pues, llevar a tener una vida eh, con sentido, ¿eh? es decir, vivir realmente, pues, las cosas que veamos que son importantes. Eh, hacer en vida, pues que encontremos ese sentido en nuestra vida, que lo que creemos que realmente eh, tiene importancia, pues que no lo dejemos para última hora. Y normalmente el mero hecho de tomar cuando somos, cuanto más conscientes realmente fuéramos de lo efímero de esta vida, pues de forma natural eh, se nos va a revelar las cosas que tienen más sentido, ¿sí o no? porque damos mucha importancia a tantas y tantas cosas que nos llevan mucha energía y que además pues, nos, eh, nos liamos a veces en muchas... Eh... No sé, en muchas rencillas, en muchos roces, damos demasiada importancia a tantas cosas que si realmente fuéramos conscientes de un problema mayor, ¿no? que es el de que tenemos que partir, pues todo eso nos daríamos cuenta de que no tiene tanta importancia. ¿no? Entonces, podemos, si todavía no tenemos claro el sentido de nuestra vida, cuanto más conscientes seamos, eh, del hecho de que nos vamos a ir, eh, pues probablemente lo podremos ver con mayor claridad, ¿no? Pero básicamente reflexionemos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que te encuentres bien, no? ¿Con qué, ¿Cómo podremos partir con una mente tranquila? Pues obviamente si no hemos hecho daño y si dejamos detrás de nosotros una, una, un rastro pues, como de bondad o de bienestar pues seguro que el tránsito va a ser mucho más agradable ¿no? que si salimos con una, habiendo creado demasiado caos ¿no? a nuestro alrededor. ¿okay? Entonces eso es lo que estuvimos viendo el otro día e introduje un poco algo eh, de de que quería hablar sobre lo que llamamos los cinco poderes y no sé si hablé algo de los consejos de algunos consejos que la mazopa nos daba para prepararnos para la muerte. ¿ok? Entonces hoy quería en concreto eh, entrar en, en la explicación o en los consejos que la mazopa nos da sobre los cinco poderes, ¿vale? Que la mazopa y que las enseñanzas. Aquí hay un sitio libre, eh, ca eh, Carlos. Ah. Pues ya está. Entonces, eh, estas cinco poderes que hablamos de los cinco poderes para la vida y para la muerte, las enseñamos, las encontramos dentro de lo que son las enseñanzas eh, del camino gradual a la iluminación. Que, que les encontramos sobre todo en la parte en la que nos está hablando de transformar nuestra mente, transformar una mente, eh, especialmente la actitud egocéntrica, ¿no? O la mente egocéntrica, transformarla en una mente altruista. ¿okay? Y ese es realmente el como el corazón de las enseñanzas de Buda. ¿eh? Las enseñanzas de Buda. Eh, nos recibimos instrucciones o consejos realmente para cortar con el sufrimiento y para liberarnos pues de las ataduras al samsara. ¿okay? Y el punto eh, como más, mmm, especialmente dentro de lo que son las enseñanzas mahayana o del vehículo mahayana, en lo que más se enfatiza es en el desarrollar y cultivar un corazón compasivo y una mente comprometida, una mente comprometida con el bienestar de los demás. entonces, estos consejos, estas cinco... Fuerzas o cinco poderes eh, para la vida y para la muerte, de lo que nos va a estar hablando precisamente es de eso, de familiarizarnos en vida con, eh, y cultivar esa mente bondadosa, cultivar una mente compasiva, porque no hay mejor preparación. Eh, no, hay, no hay nada más eh, grande, no hay nada más elevado, no hay nada mm, más que... No, eh, eh, que decir, es decir, lo que más nos va a poder ayudar eh, para partir de esta vida es realmente haber cultivado una mente bondadosa, una mente compasiva. Eh, Estoy diciendo, por un lado, no hay nada más. Eh, y según lo decía, digo, bueno, hay algo más también, <laughs> pero quizás nos cuesta todavía un poco más, que es el haber desarrollado la sabiduría que comprende cómo existen los fenómenos. Por supuesto, si logramos desarrollar lo que llamamos la sabiduría de la vacuidad, que no voy a entrar demasiado aquí ahora, porque no es el, el momento realmente, pero eso, por supuesto, claro que es también un buen... Un buen, una buena muleta, un buen pasaporte para, para la vida y para, sobre todo para el momento de la muerte. ¿okay? Entonces, estas cinco fuerzas van principalmente destinadas a eso, a que familiaricemos nuestra mente con, con estos pensamientos positivos de altruismo, compasión, amor, ayudar a los demás. ¿okay? Entonces, primero los voy a enumerar. Eh, y luego voy a explicar un poco de, de qué estamos hablando, eh, a qué se refiere. Entonces, también tengo que avisar que en los diferentes textos del LANRIN, pues a veces eh, vamos a encontrar diferentes enunciados para estos poderes y también incluso a veces, eh, pues a lo mejor en algunos te explican... Eh, te dan unas ciertas explicaciones que en otros textos te dicen que eso corresponde a otro poder. Pero bueno, independientemente de que sean diferentes los enunciados que podemos encontrar, el contexto general de estos cinco poderes van eh, para familiarizar nuestra mente con lo que llamamos la mente de la bodichita. ¿eh? Cuando estamos hablando de la mente de la bodichita, es la mente que se compromete... A, a, a desarrollarse plenamente para poder ayudar a los demás a salir de, de, del sufrimiento. ¿okay? Y esa, ese compromiso eh, conlleva el haber tomado conciencia del sufrimiento de los demás por, y, y resultarte intolerable. Eso, por supuesto, conlleva el haber tomado conciencia de tu propio sufrimiento ¿no? y sobre la base de ese ser conscientes de, del sufrimiento de los seres desarrollas una compasión. Eh, ilimitada. ¿ok? Entonces, sobre esa, esa, esa conciencia de que los seres sufren, desarrollas esa compasión intensa que, te lleve, que es una compasión activa que te lleva a, a decir voy a hacer lo que... Porque realmente es si la compasión, cuanto más genuina y más profunda sea la compasión, más activa es. No, no, no te puedes quedar simplemente de brazos cruzados pensando uy, ojalá, eh, ojalá esta persona tuviera menos problemas, ¿no? Ojalá esta persona tuviera un hogar, ¿no? La compasión te lleva a actuar. Pero hoy por hoy nuestra, nuestra capacidad realmente pues estamos muy limitados. Eh, en la capacidad que tenemos de ayudar a los demás es muy limitada, ¿no? Porque por incluso muchas veces intentas ayudar a otros. Pero la vida sigue complicando, ellos mismos se siguen complicando la vida, ¿sí o no? Entonces es muy difícil, pero si nos desarrolláramos plenamente, tendríamos más, fa más posibilidad de saber qué es la, la forma más idónea de ayudar al otro, que normalmente tiene que ver con que el otro aprenda a no complicarse su vida, con que el otro aprenda a cambiar su mente, ¿sí o no? porque en definitiva realmente vemos cómo las cosas que estamos experimentando, pues eh, nosotros tenemos un cierto papel en lo que estamos experimentando. Entonces, claro, si, si una, vez, no sé, una vez un fruto, eh, ya el árbol ha dado fruto y está maduro, no te queda, no queda otra más que experimentar esos resultados, sí o no, pero hasta que algo dé fruto podemos intervenir, pues lo mismo en nuestra vida. Si creamos las causas para el conflicto eh, y no hacemos nada, pues el conflicto vendrá. Pero si aprendemos a no a no ser conflictivos, si aprendemos a ser eh, a tener una mente positiva y crear causas de felicidad, pues entonces eso sí que nos va a ayudar, ¿sí o no? Entonces, cuando estamos hablando de la mente de la boichita, esa mente de la boichita es la que se compromete a poder ayudar a los demás, y para eso, claro que uno tiene que, que liberarse también de, del propio sufrimiento y de la propia ignorancia, ¿sí o no? ¿Comprendéis? ¿Ok? Entonces, estas eh, y no sé por qué lo decía, por cierto, pero bueno, eh, es, es en relación a esto de los cinco poderes. Entonces, estos cinco poderes, los nombres eh, que, con los que voy a hablar aquí, son el poder de la motivación, ¿vale? Que a veces también decimos el poder de la intención el poder de la familiaridad el poder de la semilla blanca el poder de la destrucción este a veces eh, se llama también contrarrestar la negatividad culpar al ego varias cosas y el poder de la de las oraciones de aspiración ¿ok? más o menos estos son los nombres que se le dan a a estos aspectos eh, a cultivar en vida, entonces cuando a cultivar en vida y también a aplicarlos en el momento de la muerte, porque como en alguna que otra ocasión nos he venido diciendo, eh, nos preparamos en vida para poder realmente tener una mente sana en el momento de la muerte, porque el momento de la muerte, el estado de nuestra mente es bastante importante. ¿eh? Daros cuenta que durante toda nuestra vida, pues con cada una de nuestras acciones, con cada uno de nuestros pensamientos, con cada una de nuestras palabras, algo sale fuera, ¿verdad? Pero eso es la punta del iceberg, lo que sale fuera, por dentro, que todo eso deja un rastro, deja una huella en nuestra mente, ¿sí o no? Vamos marcando un carácter con con cómo nos expresamos con cómo sentimos etcétera entonces tenemos muchas impresiones en nuestra mente de, de muchos colores ¿eh? algunas son impresiones dejadas por nuestras palabras pensamientos o por nuestras acciones impresiones virtuosas no cuando desarrollamos tenemos pensamientos altruistas, cuando tenemos, tenemos pensamientos, o, o generamos una cierta compasión, o una cierta, eh, o, o generamos paciencia, o somos generosos, pues todo eso, ¿no? todos esos aspectos son virtuosos. Es algo que eh, tan pronto, tanto tan pronto lo generas, ya tu mente está eh, Está transformándose o estás dejando contagiándose de, de ese aspecto de algo virtuoso que eso el, lo único que puede traer es un, un resultado positivo. Una mente virtuosa solo va a traer felicidad y una mente negativa cuando somos egoístas, cuando solo pensamos en nosotros, cuando nos dejamos llevar por el enfado o por el orgullo, etcétera, eso solo va a traer confusión es imposible que el egoísmo traiga felicidad a corto plazo eh, y, y a corto plazo y leyendo mal parece que puede tener resultado parece que, que vas a obtener algo no a veces con el egoísmo incluso con el enfado o con algunas otras mentes negativas a corto plazo a lo mejor si sí sales con la tuya pero es que no te quedas solo con eso de, de, a la vez de, de haber conseguido algo a corto plazo Vienen otras historias que las vas, que incluso en, en, en tu vida cotidiana las vamos a estar experimentando, ¿sí o no? Porque cuando tenemos conflictos con los demás, vale, a lo mejor salimos con la nuestra, pero si hemos hecho sufrir a otro, eso se te devuelve. ¿Sí o no? Es verdad. Bueno, pues exactamente igual, todavía eh, todavía tiene como más manifestaciones, va a tener mayor resonancia. Y en el momento de la muerte, esas impresiones que hay en nuestra mente van a cobrar fuerza. ¿Eh? si normalmente daros cuenta el poco control que tenemos cuando estamos se supone que bien, no tenemos problemas físicos fuertes y demás, pero realmente tenemos muy poco control de nuestra mente, ¿no? Aparece un poquito de, estamos en una situación un poco de estrés y ya enseguida empezamos, nos ha ido la bodichita y empieza la malichita, ¿no? en cuanto que tenemos ese tipo de situaciones sea, de repente eh, se nos olvida completamente el dharma y, y, y ya está, y se nos ha ido lo poco bueno que parece que tuviéramos no y simplemente nos hace falta muy poquito para, para cambiar no entonces imaginaros cuando llega el momento y claro, empezamos a vibrar en negativo, ¿no? Porque cuando empiezas a estar enfadada, etcétera, empiezas a vibrar en negativo y empiezas a experimentar el mundo en negativo, ¿no? Entonces, claro, en el momento de la muerte son muchas cosas las que nos pueden alterar. Es es un cambio si has, si has estado en vida. Los pequeños cambios ya nos hacen ponernos los nervios, si son, especialmente cuanto más rígidos seamos y cuanto más... Eh, cuanto más a distantes estemos de, 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 de fluir con, con la naturaleza transitoria de todo, pues claro que en el momento de la muerte que tenemos que dejar todo lo conocido o sea, todo es, va a ser nuevo y que además vamos a sentirnos físicamente mal, en general no en general en el momento de la muerte pues hombre, te sientes mal no pues entonces claro que, que si no nos hemos adiestrado en vida a tener un cierto control de nuestra mente, incluso en circunstancias adversas, pues en esos momentos puede activarse todos los demonios, ¿no? Y de lo que se trata es de intentar que cuando llegue ese momento no se activen los demonios, sino los ángeles, por así decirlo. Es decir, que lleguemos al momento de la muerte con lo más positivo que haya eh, en nuestra mente, que intentemos recordar las cosas más positivas y que intentemos tener un estado de mente virtuoso, porque eso es lo que nos va, eso es lo que va a permitir que ese tránsito eh, sea en esa vibración, en esa sintonía de bondad, de virtud, de compasión y esa es la, es la mejor mochila, es la mejor preparación que podemos tener, ¿sí o no? Entonces, estos cinco poderes a lo, que nos, a lo que nos llevan es, en vida, a familiarizarnos con esos estados positivos. Y en el momento de la muerte, pues el poder aplicar y recordar esos aspectos que nos hemos trabajado en vida, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando del poder de la motivación. Según eh, algunos maestros, especialmente Pavón Carrinpoche, dice que es el más importante. Y este poder de la motivación, quiero leeros algunas de las cosas que la mazopa nos dice, porque son muy interesantes. Eh, antes que ello, quería eh, leeros algunos algunas líneas de la introducción del porqué de la práctica de estos cinco poderes. Y Rinpoche en la mazopa nos dice, esta técnica de los cinco poderes, el objetivo es aportar una felicidad duradera en nuestra vida, pero no la felicidad habitual basada en el deseo, el orgullo y otras emociones cuya característica lo que te trae es sufrimiento, ese tipo de felicidad. Aquí de lo que estamos hablando es de lograr una auténtica paz interior y felicidad que den satisfacción, plenitud y sentido a la vida. Y esto lo podemos lograr gracias a estos cinco poderes. Cuando nuestra vida está impregnada en las 24 horas del día vivimos de acuerdo a estos cinco poderes, entonces cualquier cosa que tú hagas estará dirigida al beneficio de todos los seres que son innumerables y que, igual que tú, desean felicidad y no desean sufrir. ¿ok? Entonces, este poder de la motivación. hay aquí los ponen en otro orden. Eso también lo vais a encontrar. Nos vamos a poner en diferentes órdenes. Entonces, este poder de la intención, la mazopa Rinpoche, nos dice que se trata de tomar la fuerte determinación, una y otra vez, de no dejarnos llevar, eh, por el, de no dejarnos controlar por el pensamiento egoísta. Y no separarnos jamás de la mente de la bodichita. Recordar que cuando estaba hablando de la mente de la bodichita, lo que os he dicho antes, es decir, no, y si no entendemos estas palabras, no, deja, no apartarnos del buen corazón, ¿eh? o no apartarnos de ese deseo de ayudar a los demás. Cierto, que para ayudar a los demás... Además de tener un buen corazón, tienes que tener un bastante sabiduría, no tener cuidado también ahora cuando digamos esto no pretendamos arreglar la vida de todo el mundo cuando todavía la nuestra la tenemos bastante así mejorable, sí o no? Pero si sí se trata de tener esa, ese tipo de actitud o como dice eso antes el Dalai Lama que por lo menos si no puedo ayudar a los demás no les compliques más la vida, es decir si no puedes beneficiar a los otros Déjalos como están, no les dañes. Eso sí que es muy importante. Quizás to eh, todavía no tenemos una gran capacidad para ayudar a otros, pero hay muchísimo que podemos hacer simplemente, oye, respetándoles, simplemente no dañándoles, cuidando tu palabra, cómo te comportas, ¿no? respetando a los demás. ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que nos sugiere aquí la mazopa? Pues generar este pensamiento, y eso es algo que ya os digo, os lo podéis repetir y, y levantaros por la mañana y, y repetirlo cuando vais a salir de casa o en varias horas del día, es decir, a partir de ahora y hasta que logre. Pues el, pleno, eh, el desarrollo pleno de mi potencial, aquí diríamos la iluminación, no, especialmente en el momento de la muerte, en el estado intermedio entre esta vida y la siguiente, y durante todas mis vidas futuras, que nunca caiga bajo el control del pensamiento egoísta y que nunca me separe de la mente de la bodichita. Os lo podéis decir en vuestras palabras, pero de lo que se trata es de, de, de ir tomando como esa determinación, ir encaminándonos a decir que ojalá realmente no caiga, sobre, eh, sobre, no caiga bajo el control de mi, del egoísmo y que pueda, eh, tanto durante mi vida, en, el, en la muerte, en si hay otras vidas futuras pues en las otras vidas futuras y en el camino hacia las otras vidas futuras etcétera que siempre pueda estar presente en mí el deseo de ayudar a los demás o que nunca me separe de la compasión realmente si pensamos en lo que es el amor la compasión o si pensamos en los seres compasivos qué puede haber más grande quiero decir qué puede haber más admirable que los seres que han desarrollado un buen corazón eh, tan pronto pensamos en algunos de ellos eh, enseguida te quedas bien, ¿sí o no? Porque tiene una gran fuerza la compasión, no hay nada más grande, ¿verdad? Bueno pues, aunque nosotros todavía pues la tengamos chiquitita, la gran compasión, pero empezar a admirarla, empezar a querer realmente eh, cultivar eso, pues se trata, este poder se trata de eso, de tener ese, de ese decir que realmente pueda eh, sentir siempre aprecio por el buen corazón, que siempre sea sensible hacia el sufrimiento de los demás, que pueda generar compasión. ¿no? Entonces, hacer esa determinación y repetirosla una y otra vez. ¿no? Entonces, eh, sigue diciendo Rinpoche, no, eh, cómo se cultiva ¿no? este poder de la intención o de la motivación. No permitiré que surja el aferramiento a mi propio interés. No permitiré que surjan mis engaños o las perturbaciones eh, que son fruto de este aferramiento a mi propio interés. Eh, que, que esto no me gobierne y especialmente hoy, hasta que muera, hasta que logre la iluminación, no me separaré de la mente de la bodichita o, si queréis, pues de la compasión, si lo vais a entender mejor hoy por hoy así. Y que, y que pueda, especialmente hoy, vivir de acuerdo al buen corazón. ¿ok? Entonces, esto básicamente sería lo que aquí la mazopa nos está hablando de, del poder de la motivación. Eh, en otros textos y con otras palabras, pues de lo que nos están diciendo es genera, eh, familiarízate desde que te despiertas. Eh, que, igual que tenemos ciertos hábitos al cuerpo, le cuidamos más o menos, ¿no? Más o menos se le cuida, por lo menos la limpieza, eh, otras cosas no lo sé, pero más o menos cuidamos a nuestro cuerpo, le prestamos mucha atención y hay ciertos rituales, ciertos hábitos que están incorporados y que, bueno, te apetezca o no, pues te duchas, te apetezca o no, te limpias los dientes, sí o no, porque básicamente eh, si no te encuentras mal, ¿verdad que sí? Bueno, pues es que tenemos que incorporar hábitos mucho más importantes que cuidar al cuerpo. Cuidar al cuerpo, ok, está bien, pero es que hay hábitos mucho más importantes que es cultiva el hábito de te levantas e intenta generar un pensamiento, estos pensamientos positivos, un pensamiento de positivo, decir, ok, que, que hoy pueda, no sé, que pueda mi vida tener sentido, que pueda ayudar a otros, que pueda cultivar una mente bondadosa, que pueda ser compasiva y voy a intentar mantener ese de, esa, 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 esa conciencia de que... De no, de no dañar a otros, no, por lo menos que me acuerde los cinco primeros minutos que estoy en el trabajo, ¿no? o algo así, ¿sabes? pero que cultivemos esos hábitos de decir que pueda realmente desarrollar un buen corazón, que pueda tener una mente comprometida con los demás, que no ignore el sufrimiento de otros, ¿sí o no? Entonces incorporamos ese hábito, que es un hábito muy saludable. ¿eh? El hábito de pensar en los demás es mucho más sano. Que, to que las duchas, que lavarnos los dientes, que todas estas cosas, porque queremos felicidad, cuanto más logremos abrir nuestro corazón a otros, oye, la cosa, la las cosas están mucho más fáciles, ¿sí o no? Entonces, recordamos esto, y esto es lo que nos está diciendo este poder, cultiva intenciones, actitudes, motivación positiva, póntelo en tus palabras, póntelo en tu nivel, pero recuérdalo, ¿no? Este de decir, bueno, pues... Quiero ayudar a los demás. Todavía no sé cómo, pero quiero ayudar a los demás. Eh, que, que aprenda a ayudar a los demás. Y acordaros que esta ayudar a los demás a ser felices no necesariamente se traduce, eh, como decía antes, en que tengas que arreglar la vida de todo el mundo cuando todavía no tienes la tuya arreglada. Eh, es, tiene que ver mucho con a empezar a arreglar tu vida. Claro, si estamos ciegos pues poco vamos a ayudar a otros, ¿no? Si tenemos una mente totalmente negativa, ¿cómo vas a ayudar a otro? Tienes que cambiar nuestra. Tenemos que reconocer que tenemos problemas mentales, ¿no? Que tenemos enfado, que tenemos egoísmo, que tenemos eh, avaricia, etcétera. Y, cua... y, y claro que con egoísmo, avaricia, enfado, orgullo y demás, la ayuda que podemos prestar a los demás, mmm, mejor nos estamos quietecitos, ¿sí o no? Entonces, para poder realmente echar una mano a otros, necesito ser menos avariciosa, necesito ser más desprendida, necesito tener mejor carácter, necesito tener mejor corazón, sí o no. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer, ¿eh? esa transformación interior, ¿vale? Eh, y es, y se trata de eso, este poder de la motivación es empezar el día con esta motivación que pueda generar esta mente, de pueda vivir de acuerdo a la bodichita, pueda vivir de acuerdo a la compasión, ahora, eh, a lo largo de mi vida, durante el estado intermedio, durante mis vidas futuras, etc. ¿Okay? Eh, es decir, de lo que se trata es de hacer que nuestra vida tenga sentido generando la bodichita y como Rinpo, Rinpoche sobre todo menciona eliminando no, eh, teniendo como ese coraje de decir ok, porque qué es lo opuesto a esa mente que desea beneficiar a los demás el egoísmo sí o no ¿Eh? entonces tener el coraje de y la atención y el adiestramiento para identificar cuando empieza el demonio del egoísmo a, a hacer de las suyas no y para eso requiere pues un adiestramiento para eso está por eso estamos aquí eh, por eso meditamos, por eso escuchamos enseñanzas, para saber qué es lo que está sucediendo por ahí dentro, ¿no? Y ver, y que tiene muchos disfraces, por otro lado, todo esto, ¿no? Entonces, se trata de cultivar esa atención consciente y empezar a identificar... cuándo aparece el egoísmo y de las diversas formas que aparece el egoísmo y empezar a, a acotar el terreno, ¿vale? De acotar el terreno pues cuando nos damos cuenta de que estamos dejándonos llevar por el enfado. Pues eh, trabajar esa mente y, y debilitarla cuando nos estamos dejando llevar por el orgullo o por, eh, o por los celos o por la envidia o por lo que quiera que sea, eh, pues entonces empezar a trabajar con eso. ¿Ok? Eso, de eso es de lo que se está tratando. Y este poder de la motivación durante la vida es eso: se trata de, de familiarizarnos con esa determinación. Y en el momento de la muerte, eh, el hacer esa oración y esa determinación, que claro, si te has familiarizado durante la vida va a ser más fácil que en la muerte te acuerdes, de decir, ok, vale, yo estoy muriendo, ok, pero que pueda no separarme de esta mente de la bodichita, que pueda morir con bodichita, que en el estado intermedio recuerde la compasión y que en mis vidas futuras pueda seguir eh, teniendo aprecio por la compasión, por la bodichita, que pueda volver a encontrar maestros, circunstancias que me ayuden a, a despertar esa mente y a potenciarla. Esas oraciones tienen mucho, mucho poder, ¿ok? Y, y, y si la logramos en el momento de la muerte, fantástico, ¿ok? Eh, luego hablaré, espero que me dé un poco de tiempo, mmm, sobre especialmente cómo aprovechar eh, las dificultades que vamos a encontrar en ese momento de la muerte, nuestros miedos, nuestro, el dolor, el sufrimiento y demás. Para cultivar esa mente de la bodichita, hablar un poco de la práctica del Tonlem ¿no? y de los consejos que la pues daba. Creo que os los dije el otro día. a Los niños estos con cáncer, creo que se estuvieron. ¿Os lo dije o no? Bueno, pues si puedo os lo comento, pero tiene que ver con eso, con desarrollar, con cultivar esa mente compasiva en el momento de la muerte. ¿okay? Entonces, respecto al poder de la familiaridad, a ver si tengo aquí algo de lo que nos diga Rinpoche, es que hay algunos que dice mucho y entonces no los pongo. Pues este no lo tengo tanto. Entonces, el poder de la, Todos en realidad estamos hablando de lo mismo, familiarizarte con la mente de la bodichita. Eh, y el primero, el de la determinación de no dejarte apartar, y este, el poder de la familiaridad, es pues eso, el activa y conscientemente familiarizarte con esas intenciones positivas, eh, con ese deseo de ayudar a los demás, con esos pensamientos positivos y con una conducta. Positiva, ¿eh? porque claro que no basta con eh, que la expresión realmente de una mente compasiva es que tú actúes sin dañar a los demás, sí o no, ¿Eh? que actuemos eh, cuidando nuestra palabra. Claro, todo esto hace falta, igual que estamos educados, por así decirlo, mal educados, vaya, <laughs> igual que estamos mal educados. En, en hacer daño ah, porque sí señores es que es la verdad es decir te dicen algo pumba la sueltas y si la puedes soltar más gorda mejor sí o no ¿Eh? entonces esta, esto eso te sale espontáneamente bueno eso eso pues. o sea, estás por un lado y todos reconocemos en un estado neutro, todos reconocemos que sí que nos gustaría no dañar a los demás y que ojalá pudiéramos ayudar a que sean felices. Pero mira por dónde siempre los demás están de más. Siempre parece que están de sobra, ¿no? Es que de los demás suele ser algo demasiado abstracto, ¿no? Pensamos en los demás que son todos los que están fuera de mi vista normalmente, pero con los que están cerca de mi vista a estos siempre nos cuesta más, ¿sí o no? Entonces, claro que tenemos que cultivarlo especialmente con los que, con los que vemos, con los que oímos, con los que tenemos problemas. Esos son con los que tenemos que empezar a trabajarlo, ¿sí o no? Entonces, pues bueno, eso requiere un adiestramiento. Por un lado, claro que cuanto más eh, genuino sea nuestro, cuando menos la aspiración, nuestro deseo de querer ayudar a otros, hombre, pues ya vas a estar un poquito más protegida. Pero todavía tienes el vicio, tienes el vicio de, de pensar de la actitud egocéntrica. Entonces, claro que tienes que, que cultivar, además de ese corazón bondadoso, tienes que cultivar el, tu atención consciente de cuidar tu palabra, de cuidar tus acciones. Che, en todas las tradiciones espirituales tienes el decálogo, ¿no? no en, en el que no sé cuántos mandamientos teníamos. <laughs> Pero, había, pero hay unos cuantos, sí o no. ¿Y en el budismo también tenemos... ¿Cuántos? ¿Eran diez? Pues, pues nosotros también tenemos diez, los budistas, ¿no? Es decir, no matar, respetar la vida, eh, respetar las cosas de los demás. Eh, eh, no interferir eh, en, en el quinto mandamiento. El quinto mandamiento es respetar a la mujer del prójimo, ¿no? <laughs> Creo, sí me acuerdo. Creo que era el quinto. Eh, entonces, pues aquí tenemos también, es decir, eh, no interfieras en las relaciones eh, establecidas de los demás. No mientas. No separes con la palabra, no ofendas con tu palabra, cuidado con las palabras hirientes. Y, y una cosa curiosa que esa la tenemos en el budismo y en otras no sé si las tenemos, es el de no chismorres, <laughs> es decir, la charlatanería. Porque daros cuenta, tan pronto chismorreamos y la charlatanería, el resto del lote viene juntito. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? Además de que hacemos perder un poco de tiempo, pero es que el resto del lote tan pronto empiezas a abrir la boca... Es que, que fácil es caer en todo lo otro, ¿no? Entonces, eh, pues cultivamos ese, ese cuidar eh, esos aspectos, ¿no? Y también, pues no tener un, pensamientos maliciosos, no tener demasiada, no tener codicia, ¿no? Y no tener una mente estrecha, limitada. ¿eh? Eh, eh, tendría también eso que ver un poco con, eh, pues eso, mm, eh, te, eh, el no hacer daño a los demás. ¿eh? Entonces uno cultiva eh, como expresión de ese pensamiento compasivo, cultiva también una ética que por lo menos no perjudique. Si además de eso, porque tan pronto ya res, eh, dejas de, de, de dañar a los demás con tu cuerpo, pues oye, ese es el beneficio que estás ofreciendo a los demás. Si encima activamente puedes ayudar. A que otros se encuentren mejor puedes ayudar a salvar vidas eh, humanas y de cucarachitas oh, por, por duro que suene <laughs> que se puede, se puede se puede no aplastar a las cucarachas y que salgan de casa vale eh, si además de eso puedes ayudar a eso a respetar a las cosas lo más ser generoso etcétera, pues todo esto son eh, son huellas virtuosas que esas son las que nos van a ayudar okay y entonces este poder de la familiaridad nos está hablando de eso de cultiva acciones virtuosas que era un poco recordar como y cuando decimos acciones acordaros es acciones de palabra y de pensamiento ¿eh? y acciones físicas vale y es un poco como lo que eh, en la otra presentación nos hablaba de el familiarizarte con eh, enseñanzas espirituales cultiva eh, cultiva métodos que te ayuden pues eso a, a ser mejor persona básicamente entonces el cultivar una conducta ética positiva nos va a ayudar vale y este poder de la familiaridad de la familiaridad nos está hablando de eso de familiarizarnos con la mente de la bodichita, con las acciones virtuosas también con la práctica espiritual y afrontar las dificultades que tengamos eh, para, mm, para cultivar la compasión. ¿Y cómo se hace esto? Y esto es realmente muy importante, porque las dificultades están servidas. Es decir, tienes un cuerpo, pues hombre, tienes que alimentarlo, eh, abrigarlo, tienes que trabajar, eh, va a enfermar, etcétera. Por supuesto, claro que la, la, eh, eh, es, no podemos pretender... Que, todo se, que, que no haya sufrimiento en nuestra vida, lo hay. Ahora sí podemos lograr que no aumentarlo, ¿vale? E incluso el sufrimiento servido, que ya nos viene con lo opuesto, como aquel que dice, pues podemos utilizarlo para abrir nuestro corazón, para pensar en los demás. Y daros cuenta, normalmente cuando tenemos un problema, wow, parece que es grandísimo, aunque sea chiquitajo, ¿eh? parece grandísimo. ¿Por qué? Porque solamente estamos pensando en nosotros, ¿sí o no? Al, el del vecino de al lado puede tener un problema 400 veces mayor, pero a nosotros no nos, nos pasa desapercibido. ¿eh? Ahora, sin embargo, alguien de nuestra familia tiene un pequeño problema, entonces también vamos a poder, eh, como abrir nuestro corazón hacia ellos, sí o no? Entonces recordemos cualquier enfermedad que tengamos, cualquier problema que tengamos, que nos demos cuenta, o, o bueno, como el dicho español un poco, ¿no? De que, ¿cómo dice? Eso de que mal de muchos consuela de tontos dice. O algo así, pues aquí no sería consuelo de tontos. En el sentido de que, por ejemplo, cuando tú estás realmente pues, teniendo dificultades, che, date cuenta de que es que hay muchas más personas que están también teniendo esas dificultades y, además, muchísimo más grave, ¿no? Claro, no, si solo miramos lo nuestro parece súper grave, pero si, si abres un poco, na, sales a la calle, simplemente sales a la calle, si es que cada vez es tan duro, ¿no? O sea, vas, ves a la gente con ta, en situaciones tan difíciles, se puede ver en la calle gente totalmente perdida, ¿sí o no? que los ves, que dices, por Dios, estas personas no tienen a nadie que les va a echar una mano. Hay tantas, ¿no? Que, que cada día hay más, claro, como hay más gente en la calle, que ya no hay que, con, los, con todo, con la desestructuración de todo. Pues entonces, recordemos, cuando estamos experimentando un dolor de cabeza, una depresión, un problema económico, un problema en nuestras relaciones, recordemos. No somos los únicos. Hay muchísimos más seres que están sufriendo de esto y que además están sufriendo muchísimo más. Entonces, intentamos por lo menos generar esa, por lo menos pensar en ello, ¿vale? Eh, también pensar de que, bueno, que ojalá no tuvieran otros que experimentar esto. Eso a veces, yo creo que a veces de forma natural quizás nos sale quizás no cuando porque claro, cuando a ti te toca algo dices dios es que esto es durísimo sí o no entonces ojalá que realmente no lo tuvieran que experimentar otros de forma natural a una madre con un hijo le sale sí o no cuando un hijo está enfermo desearía ser tú la que estuvieras experimentando eso bueno pues lo ideal sería poder extender eso esa actitud a todos los demás no solamente a ese hijo precioso o no precioso que te ha tocado ¿Puedes usted saber a quién no. pero porque de forma natural una madre tiene esa entrega es verdad o no bueno pues se trata de eso de poder realmente decir bueno que ya que yo lo estoy experimentando que ojalá otros no lo experimenten entonces ya eso estás ayudándote a, a, a cultivar una cierta compasión, ¿sí o no? ¿Eh? Y una de las cosas que os quería comentar, eh, que, que de los consejos estos, que creía que os lo había dicho, no estoy segura, de la Mazopa, a unos niños, ¿no os lo dije? A unos niños con cáncer, bueno, pues fue en Colombia, y eran unos, eh, ahí hay un grupo de gente, eh, bueno, sobre todo una persona que es la que lo empezó todo esto, pues que cuando los niños tenían que llegar a Bogotá a ponerse la quimio y todo eso, pues no tenían un hogar donde estar y este hacía como de papá, por así decirlo, de todos ellos. Y finalmente con el tiempo, pues además de ir a verlos a los hospitales y demás, logró encontrar una casa para que eh, pudieran estar ahí los días entre una sesión y otra. Bueno, total, que, que hoy por hoy es una fundación, ¿cómo le llaman? La Fundación Dharma, de hecho se llama, eh, para para que eh, para que estén los niños que tienen que recibir quimioterapia y bueno y ahí se preparan abiertamente y hablan con total libertad, vamos, con total naturalidad, más que libertad, con total naturalidad, por lo menos las veces que yo he estado allí y he estado en unas cuantas ocasiones y lo he visto en directo. Que hablan de la muerte, algunos niños mueren allí, se ayudan a morir, y yo la verdad es que cuando estaba allí lo que notas es alegría, mucha alegría por parte de todos estos chiquillos. Y bueno, en su momento invitaron a Amazo Parrín Poche a, a que les diera una charla. No sé si le dijeron el tema o no, pero de lo que estuvo hablando es de la muerte, ¿no? Y la verdad es que yo que me tocaba traducir, yo estaba así un poco como asustada porque, ojo, me estaba dando unas enseñanzas bastante profundas, elevadas, y todos estábamos hablando de niños desde 5 años, desde 5 años a 15 o 16. ¿no? Y una de las cosas que les decía, les dijo muchas cosas y, y súper increíbles todas, pero una de las cosas que les decía, además de recordarles lo afortunados que eran, porque ellos sabían que iban a morir. Vosotros sabéis que vais a morir y que puede suceder en cualquier momento. Y habláis entre vosotros y os preparáis para esto dice mientras que en este momento están muriendo muchas personas aquí en Bogotá y en otras partes del mundo que nunca se les había ocurrido pensar que iban a morir y de repente cuando les llega se quedan aterrados pero vosotros sin embargo os estáis preparando para esto y, y lo estáis y ya estáis mmm, como pudiendo encaminaros a, a que esto no sea un gran trauma dice, y entonces les decía también dice y cuando llegue ese momento pues claro que cuando tengáis miedo cuando tengáis dolor cuando estéis asustados, cuando experimentéis problemas y dificultades, recordar que en esos momentos, porque además ya lo habéis visto con vuestros otros compañeros, recordar que en esos momentos hay muchas otras personas que están experimentando lo mismo, que están sufriendo exactamente igual que vosotros estáis sufriendo y que hay algunas que están sufriendo todavía mucho más, que hay otros que se están muriendo y que están en peores circunstancias, entonces simplemente recordarlo e intentar generar el pensamiento de que ojalá no, no tengan que sufrir, y más aún, que ya que vosotros lo estáis experimentando, que otros se vean libres de experimentar eso, y de eso se trata. Es decir, ya que de todas formas yo estoy eh, con este problema, pues que ojalá otros no lo vean, no lo, no lo vivan. Y todavía, si puedes ir más allá, como el, ese paso que da la madre, ¿no? de que fuera yo la que lo experimenté y no el otro. ¿eh? Entonces, eso nos está ayudando a, a generar un corazón increíblemente potente, muy, muy compasivo. No nos va a quitar el miedo. Bueno, no lo sé si yo creo que sí que quita bastante de miedo, porque es como que hay un cierto coraje, ¿no? Una cierta fuerza. Cuando tienes, cuando hay compasión o cuando hay un cierto coraje, es como el guerrero, ¿no? Que tiene más fuerza para llevar a cabo algo y aunque te vengan las, los problemas, los afrontas mejor, sí o no. ¿OK? Entonces era el consejo que especialmente la mazopa les daba a los niños, también les habló de muchas otras cosas. Y cuando acabó la, la charla, los niños le decían, gracias, hemos comprendido. <laughs> Yo me quedé como sorprendida porque sí, así dijeron, gracias y hemos comprendido. ¿okay? Entonces, este poder de la familiaridad nos está eh, recordando durante la vida, pues que eh, nos está hablando de que durante la vida aprovechemos realmente... A, a generar una mente virtuosa, a generar una mente virtuosa y a llevar una vida virtuosa, a familiarizarnos con lo virtuoso ¿eh? y afrontar cualquier dificultad eh, con una, para desarrollar la compasión ¿eh? y no dejarnos alterar, porque luego esto es lo que vamos a poder aplicar en el momento de la muerte. Y aquí en concreto, este poder de familiaridad a la hora de la muerte, ¿cómo se aplica? Sería, pues, teniendo pensamientos positivos a la hora de la muerte, practicando esto que acabo de explicar, que no le he dado el nombre de tonlem, que hablamos tonlem, sí, recibir, dar y bueno, ahora hablaré un poquito del tonlen. Pero básicamente es este pensamiento de que, ya que yo estoy experimentando el sufrimiento, que otros se puedan ver libres de ello. Esta práctica del tonlen, es un término tibetano que quiere decir dar y tomar. ¿El, el, el ton es dar o es el.? Bueno, pues menos mal. Entonces, en la práctica, en realidad de lo que se trata es de eh, incluso cultivar eh, mentalmente, ¿no? y hay formas de ir empezando gradualmente, pues este deseo de, por un lado, de que tu, de, de que tu felicidad, de que las cosas buenas de tu vida, que ojalá, pues todo lo que hay positivo en ti que ojalá otros pudieran experimentarlos. Puedes pensar simplemente decir, bueno, que otros reciban todo lo que necesitan en sus vidas, salud, dinero y amor. No. Y cuidado con el amor, dependiendo qué amor es, no. ¿Sabe? Es decir, eh, generar esta mente de que realmente puedan recibir lo que las cosas virtuosas de tu vida, incluso un poco más allá, pues bueno, que, lo que, hay, que aunque tú no lo experimentes, que otros experimenten esa felicidad y que el sufrimiento, los problemas, etcétera, de otros pudiera recaer sobre ti. El ejemplo así un poquito más mmm, fácil de comprender, yo creo para todos, es el de la madre. La, la madre desea, la felicidad del hijo es su felicidad, ¿sí o no? ¿Eh? y el sufrimiento del hijo es, suf es su sufrimiento bueno, pues tener un poquito ese tipo de actitud ¿no? de desear que es más importante la felicidad del otro que la tuya propia ¿no? y en cuanto al sufrimiento que lo experimentes tú, y que, tú y que el otro al que tanto quieres al que tanto te importa que se vea libre de ello ¿no? pues entonces intentar cultivar un poco esta actitud no solo con el círculo cercano de tu hijo, tu familia etcétera, sino empezar a extenderlo gradualmente, poco a poco, vale. y luego también, y, ta, eh, y también este poder de la familiar en el momento de la muerte, que, que recordar que en vida tiene que ver con familiarizarnos con actitudes positivas, y entre ellas, o virtuosas. entre ellas, pues, también el familiarizarnos con, con una mente eh, más libre de oscurecimientos, menos ignorante. ¿no? Los problemas que tenemos, los sufrimientos que tenemos, tienen que ver porque eh, confundimos las cosas, ¿eh? interpretamos mal, proyectamos, dibujamos una película. Una realidad virtual que las cosas no existen tal y como las estamos eh, percibiendo. En algunas cosas lo vais a entender bien, en otras ni, ni os las menciono, porque tampoco es que yo sepa más. Pero vaya, eh, pero por ejemplo, claro que frente al enemigo, ¿no? o frente al, a la al amigo, a la persona a la que apreciamos mucho, o lo vemos todo bueno o lo vemos todo malo, sí o no. ¿Eh? Entonces, a la persona que nos cae mal, todo es malo. Todo lo que hace es malo, es mala, mala esa persona, ¿no? Entonces, claro, que eso no es, no, no, no es, no es verdad. Es decir, eh, eh, no, no hay nadie que si, eh, si realmente esa persona, ya sea eh, a, que estoy viendo positiva o negativa, fuera tal como mi película me está diciendo, el resto del personal coincidiría en verlo exactamente igual, pero eso no sucede por lo menos su madre o su hijo o la esposa piensan que es diferente. ¿No? La, la madre. <laughs> es decir, no es esa... Y daros también cuenta, eh, cuando estamos enfadados, las cosas se ven con otro tinte. ¿Es verdad o no? Cuando estamos contentos se ven con otro tinte. Entonces, el enfado o el apego, por ejemplo, también cuando deseas mucho una cosa, ¿eres objetivo? Mentira, no estás viendo con objetividad. ¿Es verdad o no? ¿Eh? entonces claro, si, si estamos si estos filtros mentales son demasiado fuertes, pues estamos viviendo de acuerdo a algo que no existe de acuerdo simplemente al, al cristal que ponemos en, nuestras, en nuestra mente, a nuestras emociones. Entonces eso no nos va a ayudar ni en vida y mucho menos en la muerte. Las cosas no son exactamente igual como las estamos percibiendo, ni son tan densas, ni son tan dramáticas, ni son tan consistentes, ni son tan graves, ¿vale? No tienen ese peso con el que estamos percibiendo las cosas. Bueno, pues recordar esto también en el momento de la muerte. Es decir, en el momento de la muerte nos van a venir muchas historias, ¿no? Muchas alucinaciones, probablemente. Ya, ya estamos alucinados de normal, pues cuando llegue ese momento en el que está la cosa todo más descontrolada, pues van a venir muchas historias. Bueno, recordar, no son más que pensamientos, no tienen más, más fuerza que todo eso. Entonces eso va a ayudar a que pierda la consistencia cualquier temor que esté por ahí apareciendo. Y eso también nos va a ayudar, ¿ok? Y algo que también dicen y que tiene que ver con este poder de la familiaridad, especialmente en el momento de la muerte, se aconseja morir en la postura, si se puede, claro, ¿no? si tienes elección, en la postura en la que murió el Buda. ¿eh? Y la postura en la que murió el Buda lo habréis visto en algunas postales, creo que es en Tailandia, donde está una figura muy grande del Buda yaciente que está... Tumbado así de lado, ¿vale? Eh, con la mano derecha bajo la mejilla derecha, básicamente, y eh, la, le llaman la postura del león. Y básicamente lo que se trata es de eso: estar sobre el costado derecho, con la palma derecha bajo la mano y, si se puede, eh, cerrando el canal derecho, de, bueno, cerrando la fosa nasal derecha con el dedo. Entonces, esto ayuda a que. Porque todas estas emociones del enfado, el apego, los miedos, lo que quiera que sea, pues mmm, digamos que tienen un circuito interior, por así decirlo, ¿no? A, a través de diferente. que hay un, un circuito de energía, ¿vale? Y digamos que esto va a ayudar a bloquear. Especialmente el apego y ciertas mentes negativas. Entonces, por eso, durante la vida, si uno, por ejemplo, cuando te vas a acostar, por lo menos el primer ratito, luego ya te empiezas a dar todas las vueltas que quieras, ¿no? Pero por lo menos el primer ratito, si te empiezas a familiarizar en acostarte sobre el costado derecho y en esa postura, eso también te va a ayudar en esos momentos de la muerte, porque va a ayudar a que tengas una mente más serena, en, en la que haya menos poder. De, 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 ese, de, de esa perturbación del apego, ¿vale? Eso es lo que también nos están diciendo. Luego, a ver, ¿qué más? Eso, perdón. El poder de la semilla blanca. A ver si hay algo aquí que nos diga Rinpoche eh, y que no sea muy largo. Es muy largo. Es muy largo, eh, pero muy bonito, eh. ¿eh? A ver, ¿dónde estaba? Si es que lo vi antes... A este aquí, claro. Bueno, eh, solamente leo por encima lo de Rinpoche y luego voy a, a, a otros extractos. ¿no? Y Rinpoche nos dice, dice, deberíamos afrontar la muerte con las seis perfecciones. Es decir, eh, cuando estamos hablando de las seis perfecciones, estamos hablando de la perfección de la generosidad, la de la ética, la de la paciencia, ya no sé si estoy diciendo en orden, el esfuerzo gozoso la concentración y la sabiduría, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos, si tenemos esto ya, ¿para qué <laughs> ¿no? Si llegamos a la, a la muerte realmente con esa, con, esa, con esa familiaridad de haber cultivado una vida habiendo practicado la generosidad, vale, habiendo practicado una conducta eh, que no perjudica, habiendo cultivado la mente de la paciencia que es justo lo opuesto al enfado, al querer hacer daño a los demás, habiendo cultivado una mente cuando estamos hablando del esfuerzo gozoso o la perseverancia entusiástica no es el entusiasmo y la alegría sin más, sino como esa actitud eh, que se deleita en, en, en hacer cosas buenas, en hacer cosas buenas, ¿no? Pues a, a ver, durante la vida cultivamos ese, ese entusiasmo en, en, en esforzarnos, en ser buena gente y, y adiestrar nuestra mente en, en ser, en tener una mente positiva, ¿vale? Adiestrarnos en, la en tener una mente eh, serena. ¿No? Eh, que, no te, que no se deja consciente, que no se deja bambolear o, o zarandear por las circunstancias y tener y en haber cultivado la sabiduría, es decir, no dejarnos llevar por las proyecciones de nuestros apegos, de nuestros enfados, etcétera. Entonces, este poder de la semilla blanca, Rinpoche lo plantea de esta forma. Eh, cultivar las seis paramitas en vida. Y también habla de, de, de practicarlo en el momento de la muerte, este poder de la generosidad te, tendría que ver con morir con desapego. Mm. que en el momento de la muerte el apego está presente en, en todas nuestras acciones, en todo en nuestra vida, ¿no? Siempre estamos eh, realmente eh, procurando que nuestros sentidos estén plenamente satisfechos y claro, pues a todo lo que nos gusta nos aferramos, ¿sí o no? Bueno, pues se trata aquí de cultivar esa mente que es capaz de soltar, entonces es bueno que en el momento de la muerte y prepararnos para ello de realmente eh, pues dejar nuestras pertenencias, no aferrarnos a las pertenencias, no aferrarnos a las personas que dejamos atrás, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí, ¿qué nos dicen? Eh, acumular energía positiva, el poder de la semilla blanca y un karma positivo, como antes habíamos dicho, lo de las seis peramitas. Y básicamente es que antes de morir realmente acumulemos tantos méritos como podamos, pues estos van a ser los que van a determinar el renacimiento futuro. Cuando estamos hablando de méritos, pues es eso: cualquier acción, palabra, pensamiento, actividad que hayamos llevado a cabo con una mente virtuosa, eso van a ser méritos. El esfuerzo que hagamos y, 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 y el esfuerzo que hagamos por, por adiestrarnos en ese sentido. Por ejemplo, el estar aquí, si estamos aquí eh, con una mente, una actitud positiva, ¿no? de querer aprender, por lo menos para no hacer daño a los demás, o querer aprender, pues bueno, para poder tener una mente más serena. Pues eso ya estás acumulando méritos, estás acumulando energía virtuosa. Y eso es la semilla para, eh, para la para, para que va a madurar en, en felicidad. Eh, en, probablemente en vidas futuras, en esta también algo cae, pero sobre todo en vida, es verdad, sí o no? Aunque no necesariamente todo va a madurar en esta vida, pero claro que si tú te estás esforzando en, se en tener una mejor actitud en esta vida, por supuesto algo resuena, es verdad o no? Eh? Pero especialmente cara a las vidas futuras es el mejor equipaje, ¿no? Y este poder de la semilla blanca también nos está hablando de purificar nuestra mente. Purificar nuestra mente de todo el, bueno, de toda la carga, de todo el rastro negativo que llevamos. Y eso es también muy importante, ¿no? Purificar nuestra mente de ese karma negativo y eh, purificar nuestra mente de las emociones eh, como el odio, la, la avaricia, la ignorancia, la envidia, etc. Es ese esfuerzo consciente por trabajar con esas emociones negativas y ese esfuerzo consciente por limpiar tu mente. ¿ok? Dentro del budismo pues, tenemos muchísimas, muchísimas herramientas para estos dos aspectos, tanto para purificar... Eh, la carga que ya traemos como para trabajar con la mente y en otros ismos también tienen sus herramientas cada uno que vaya eh, pues indagando eh, buscando lo que le pueda ayudar en general eh, porque claro, esta, esta, no queremos sufrir pero obviamente si están las causas del sufrimiento el sufrimiento está servido vale Queremos ser felices, pero si no están las causas de la felicidad, pues esta no va a llegar nunca. Entonces, el que no, el, y, y en general tenemos, aunque la vida más o menos vaya de momento y a temporadas sea aceptable, pero la verdad es que puede ser mucho más mejorable, sí o no, y que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento, ¿no? Eh, no, no, no tenemos ninguna garantía de que vayamos a estar siempre con el trabajo, de que tengamos los ahorros en el banco, ya se va anotando, ¿no? eh, de que tengamos salud, etcétera, etcétera. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en cualquier, porque tenemos, en cualquier momento nuestra película cambia y además cambia repentinamente. Eso es fruto de un karma que hemos acumulado, ¿no? O las dificultades que encontramos en nuestra vida cotidiana, en los problemas que tenemos y demás, es la maduración de algo que traemos eh, de esta o de otras vidas. Entonces, en realidad, a lo que tenemos que dedicarnos es a, a, a abortar, por así decirlo, el poder de todo eso. Y también nos damos cuenta, eh, nos es mucho más fácil ser egoístas que no ser egoístas, ¿verdad? ¿Por qué? porque lo hemos trabajado más entonces cuando estamos hablando de purificar es eh, trabajar para quitar el peso a todas esas tendencias que no, negativas que nos, que nos empujan hacia, hacia, hacia sufrimiento propio y el sufrimiento de los demás ¿no? y en el budismo pues bueno hay varios métodos para purificar que no voy a entrar porque es una menos cuarto <laughs> eso para más adelante y además que se la, si seguís en los martes que se la seguro que ya lo ha hablado sobre los cuatro poderes oponentes y también yo casi digo que seguro que lo va a volver a hablar no porque eso siempre eh, es tan importante eh perdón los cuatro poderes oponentes se habla de los cuatro poderes oponentes a la hora de purificar eh pero en las cinco fuerzas es ¿eh? que aquí hay muchos cuatro cinco y, y demás vale ok entonces y sorry quiere leer ¿No? <laughs> Él quiere practicar la generosidad. Y quiero leer una cosita. Cariño. Vale, pues ahora acabo esto, cariño, y, 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 y pasamos a Miguel, ¿vale? Y, va, y, y me sale mal, quedan algunas cositas que había dicho que iba a hablar, pero como hablo tanto... ¿Eh, Mande? En marzo. Bueno, pues es que queda, por ejemplo, toda la parte de lo de ayudar a, a los moribundos y más cosas del momento de la muerte. Que pues que es que la verdad es que no, no he llegado. Pero bueno, dice Steve que en marzo, eh, ten, como otra vez en marzo que se la estará fuera, lo retomaré yo y entonces podemos eh, reenganchar. ¿Os parece? Y así ya está. Y así le damos a carta blanca, amigue. ¿eh? Venga, entonces, el último poder, ¿vale? Ah, bueno, este poder de la semilla blanca. En el momento de la muerte tiene que ver con deshacerte de tus cosas de apego, ¿vale? Por lo menos el testamento, ¿sabes? Es verdad. O sea, eh, no aferrarte a las cosas que dejas, ¿eh? Entonces, deshacerte, si lo puedes repartir antes, mejor. Eh, en el momento de la muerte, por lo menos que ya tengas, o sea, que interiormente realmente estés suelta, ¿vale? Y a, a acumular méritos y purificarlo. De la purificación es súper importante, ¿eh? y especialmente eh, eh, nosotros, con los que los que somos budistas, pues realmente hay muchos métodos que podemos utilizar para purificar durante la vida y para que cuando llegue el momento de la muerte eh, partir lo más limpio posible. Y una de las cosas que yo ahora también quiero compartir con vosotros, que no sé si también la dije o no. También tuve la ocasión de estar en una ocasión en la que la mazopa vino a España a dar un curso en Madrid y había una compañera nuestra que estaba falleciendo. Eh, entonces, pues antes de ir a ningún sitio fuimos directamente a su casa. Menudo cacho karma tuvo la, la talana, porque vamos, que te venga la mazopa al lecho de, de moribundo, bueno, eso es que se me pone la carne de gallina y dices, Dios es algo in no suerte no un carmazo increíble y así fue ¿eh? vino el aeropuerto le dijimos mire que esta mujer está falleciendo y directamente fuimos a su cama vale claro la chica estaba a luz vamos brillando. ¿no? Y entonces le estuve diciendo varios consejos que también los diré en marzo y así dejó el, el suspense, continuará. ¿vale? Pero uno de ellos eh, era sobre lo de la purificación, me acuerdo. ¿no? Entonces estuvimos, estuvo Rinpoche haciendo varias prácticas de purificación, estuvimos juntos, de hecho haciendo varias prácticas de purificación. Ella era consciente, oía, veía y me acuerdo que le enfatizaba mucho que estuviera tranquila. Que, habíamos, que se había purificado, que, eh, con, o sea, que, que mediante esas prácticas que habíamos estado haciendo, recitación de mantras, visualización, bueno, sobre todo lo que había hecho la mazopa, porque el resto, pues bueno, éramos el coro, ¿verdad? pero ahí el que llevaba la voz cantante era Rinpoche, ¿no? Entonces eh, después y, y la verdad es que si tienes a la Amazopa lado, digo, seguro que, que limpia muchísimo, ¿no? Entonces eh, estuvimos haciendo varias prácticas de purificación, varias recitaciones de mantras, varios consejos que le estuve dando, luego también le estuve dando magias, que digo yo, ¿no? Que si una pastillita de no sé qué, en fin, sustancias sagradas eh, que bueno que aquello parecía increíble y la Amazopa le insistió muchísimo que okay, parte con tranquilidad. Has limpiado completamente, no temas. Te llevas una mente limpia. Eh, parte, porque hemos limpiado. Entonces, eso también es muy importante. A la hora de purificar, cuando uno está pues eso, llevando a cabo determinadas prácticas de purificación, como la que estuvimos haciendo allí con, con Ana, pues el, el tener esa confianza de decir, ok. Esto, esto es borrónico en tan nueva, por así decirlo, ¿no? pero realmente es muy importante el poder hacer esas prácticas de purificación. vale Entonces, el último poder, el de la destrucción, y ya paso a... a, a sorry, el cuarto, sí. Ah, el cuarto, te, estamos... Oye, me falta todavía otro, es verdad. Vale, el de la destrucción. es La destrucción, o también en otros sitios, aquí lo llaman culpar al ego, en otro es corre, contrarrestar negatividad, ya te digo que varios nombres. Aquí nos está diciendo, y como veis, están todos un poco dirigidos a lo mismo. Aquí básicamente nos está diciendo tener una comprensión clara de lo nocivo de la actitud egocéntrica y todas sus manifestaciones y desarrollar la determinación de no dejarte arrastrar de por ello. Esto Rinpoche, sin embargo, aquí lo mencionaba en otro poder, acordaros. ¿eh? Y de tener esa actitud de que tan pronto aparezca pues, el enfado, el apego, el odio o cualquier actitud egocéntrica, aplica el antídoto para contrarrestarlo. ¿eh? Esto que aquí estoy describiendo ahora, Rinpoche, sin embargo, en el otro, en el texto que os he leído, lo describía bajo el otro contexto. ¿vale? Dice: básicamente es dejar de estar bajo la influencia de la actitud egocéntrica, no dejarte influenciar por emociones negativas y reemplazarlas por emociones positivas, ¿vale? Y en relación al momento de la muerte, pues es eso del purificar y eh, renovar, pues, especialmente los que hemos tomado diferentes niveles de votos, como puede ser yo como monja, o los que han tomado votos de liberación individual, como laico, o votos de bodhisattva, votos de, bodhi de tántricos, etcétera, pues hay prácticas para purificar todos estos votos. ¿Ok? Y a ver, aquí Rinpoche, como lo ha dicho antes de otra forma, a ver cómo, si aquí dice lo hice cortito. Pues no, no lo hice cortito. <laughs> vale. Entonces. El otro poder, el, de la, el poder de las, de las oraciones de aspiración. De esto, por cierto, nos estuvo hablando Gesela, de todo esto, en uno de los cursos que nos estuvo dando. Y de hecho, algunas de las eh, anotaciones que digo vienen de lo que estuvo hablando Gesela Amsan. ¿okay? Entonces, este poder de las, de las oraciones de aspiración es ese desarrollar esas oraciones de no separarnos jamás de la mente de la bodichita. Eh, aplicarlo durante nuestra. Y la mente de la boichita, recordar si esa palabra os suena rara y no se sabe a qué estamos diciendo, bueno, pues no dejarnos separar. Eh, o sea, que realmente nuestra mente esté siempre recordando la bondad, la compasión, eh, el amor, ¿no? una mente compasiva, el que podamos hacer estas oraciones para poder tener siempre presente eso. Y eso, es decir, no, eh, como decimos en castellano, a Dios rogando, pero con el mazo dando. <laughs> ¿Sí o no? Porque vamos, eh, sí, podemos decir, Ay, que no me separe nunca de la mente de la boichita, pero tan pronto te empiezas a mosquear con otro, ni malichita. ¿no? Entonces, claro, especialmente ahí es donde tenemos que recordar. O sea, no solamente es dejarlo en, oh, ojalá realmente, porque sí, más o menos, pues hombre, pues, che, fantástico, que ojalá pudiéramos realmente no separarnos de la mente de la boichita. Es un pensamiento precioso, por supuesto, pero que sea lo profundo como para que eh, sea algo activo. Algo activo significa que cuando yo vea a otra persona, eso esté presente. Cuando otra persona hable conmigo, cuando yo hable con otra persona, que eso esté presente, ¿no? Cuando empiezo a darme cuenta de que estoy empezando a mosquearme, que recuerde no separarme de la mente de la bodichita, ¿sí o no? ¿Eh? Vale. Eh, y básicamente eso y también eh, bueno estas oraciones pues bueno para no separarnos de la mente de la boichita que podamos volver a encontrar eh, el dharma eh, y especialmente el dharma mahayana que es el que tiene que el que nos habla del amor de la compasión de la boichita que podamos encontrarnos con circunstancias idóneas y especialmente con maestros espirituales cualificados, Eso, esa oración hacerla, hacerla mucho, no vaya que, a ver a ver a quién podemos encontrar. <laughs> es terrible. Si no encontrar, decir... podemos encontrar a cualquier estafador. Esa es la pura verdad. ¿no? Entonces, que podamos volver a encontrar a seres realizados, a seres compasivos, a maestros espirituales cualificados, porque sinceramente eh, puede hacer mucho daño alguien que se las da de maestro, que tiene una cierta gracia. Para hablar que tiene un cierto atractivo lo que quiera que sea pero que no que que, vamos, que no hay una gran diferencia entre tú y esa persona no eh, entonces claro, si vamos a confiarnos en alguien que está igual de tuerto que tú pues vamos a ir mal no entonces en alguien que tenga más mm, eh, hay, se ha desarrollado más que tú ok entonces lo vamos a dejar aquí y quería que compartiera vente aquí porque, se, porque así no lo tengo que volver a leer ven ven aquí Primero lo lees tú eh, y luego, Y además nos va a servir un poco de, de, de reflexión bonita final. Sí, un poquito así. ¿Eh? Venga, es que tenía muchas ganas el chiquillo. Ay, no. <laughs> Esta, venga, cuéntanos, explícanos. Bueno, es un, una meditación sobre la muerte, ¿no? Que os, os la va a pasar a todos. Y, y hay una reflexión sobre la muerte que es un, un verso que voy a dedicar. No, dedico a, a todas las personas y dedico al hermano de la madre de Joana, que se está muriendo también, que está a punto de morirse y eso, y nada. No, no. A ver si me sale bien. <laughs> claro que siempre. A ver, dejando todo, partiré solo, no habiendo comprendido esto. He cometido todo tipo de acciones negativas, por el bien de mis, de mis amigos y mis enemigos. Mis, amigo mis amigos se volverán nada. Mis enemigos no se volverán nada. Yo me volveré nada. Igualmente, todo se acabará. Esta vida se deliza continuamente, día, noche, sin pausa. No hay nada que la prolongue. ¿Por qué razón la muerte no habría que llegarme? Y colección de algunos versos. Algunos son viejos, algunos jóvenes y algunos son adultos. Y al final todos partid, partimos como a fruta madura que cae del árbol. Okay. <risa> <risa> Entonces, estos versos, toma, que ahora os va a repartir eh, Migue estos versos eh, los primeros que ha hablado son de Santideva, ¿no? y son reflexiones sobre la muerte y es, os lo va a pasar lo eh, estuvimos trabajando esto en, eh, pues en, 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 las en un curso que, que hicimos ¿no? eh, de vivir el camino y hay también como dos meditaciones eh, sobre la muerte que que bueno, que las podéis utilizar, por un lado están lo de los nueve puntos, está simplemente enunciado, que os puede servir como reflexión, y por otro lado, pues simplemente estas reflexiones o, la, o, la, o los primeros versos que, que pongo arriba para reflexionar, pues también puede ayudarnos para tomar conciencia de que todo es transitorio y por tanto nosotros también somos transitorios, ¿ok? Y como todo es transitorio, pues se acaba. <laughs> No, este, este se puede dar, este daré yo. Y si a quien falte me lo decís a mí, yo, yo, aquí falta uno, ya os lo pasaré y, y ya os los llegaré, ¿vale? Entonces, si os parece, lo vamos a dejar aquí y otra vez no hay preguntas. Venga. Venga, va, pues hay una. Que no se diga. Pues no pasa, pues no pasa nada, uno estaría súper contento. Ah, perdona. Eh, me, la pregunta es ¿qué pasa cuando tú has desarrollado la bodichita Perdonas a alguien y la otra persona no te y la otra persona sigue montándote la bronca o algo así, sí o no? Vale, ¿por qué haces esa pregunta? Y no me saluda, no sé por qué no me saluda y me ¿Y te sientes mal? Y, me mal. y consideras que has desarrollado la bodichita. Eh, yo puedo, traer, o sea, yo no siento ni nada negativo hacia ella, pero no, no Vale, es que hay una gran Así diferencia. Que que Cuando estamos hablando y por eso te he preguntado que qué, haces esa pregunta desarrollar la bodichita no es de, no es perdonar a otro. Desarrollar la bodichita no es simplemente es, eh, generar compasión, ¿eh? eso no es la bodichita. ¿eh? La bodichita eh, son palabras mayores que ni me atrevo ni siquiera yo casi a pronunciar. Eh, no es simplemente desarrollar amor y compasión, es algo muchísimo más grande. Entonces, eh, la pregunta más adecuada sería: ¿qué pasa cuando.? Eh, bueno, pues. Ye, eh, no he perdonado a alguien, si es que, que a lo mejor no te si tenías eh, tal, es decir, y el otro sigue montándote la bronca, pues oye, pues que te tendrás que aguantar, básicamente. ¿Qué va a pasar? Que no tiene que decir. Eh, aunque no sé, si tenemos problemas con la otra persona. Eh, con alguien que nos ha gastado una mala pasada vale y bueno pues y te lo trabajas y más o menos a lo mejor lo logras tener bajo control o incluso realmente perdonar pero eso no significa que es que el otro vaya a responder Aquí, y ese no es tu asunto, ese no es mi asunto. O sea, aquí a quien tengo que cuidar es a mi mente. ¿no? Que el, eh, y ni siquiera me apaño con eso. Es decir, yo no tengo la capacidad, que además ya lo hemos intentado y no lo hemos logrado, de que el otro colabore, ¿no? De convencerle al otro. Eso no está en nuestra capacidad. Yo tengo mi problema, que es mi odio con mi resentimiento, ese es mi problema, y es con lo que yo tengo que trabajar. Y el otro tendrá sus historias, pero yo no, eh, no tengo la capacidad, porque eh, porque el otro es el que ha creado su resentimiento, es el otro el que se lo tiene que crear. Exacto. Por lo tanto, al que, aunque yo logre realmente más o menos eh, suavizar mi resentimiento o eliminar mi resentimiento, eso no quiere decir que vaya a tener una, una expresión o una respuesta positiva por parte del otro y que inmediatamente el otro vaya a responder de acuerdo a mi estado actual, no necesariamente, pero por, por lo tanto eh, lo, que tengo que, lo que tienes que seguir tú y yo y todos trabajando es que a pesar de eso, trabaje con esa frustración. Y, 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 y que vigile que no vuelva a salir como el resentimiento o el odio o el malestar porque la otra persona no me, me sigue echando en cara a algo o me sigue dañando ese es mi trabajo la otra persona el que la otra persona me esté echando en cara a algo le moleste mis gatos le moleste que hace 10 años saqué la ropa a tender vaya usted a saber no lo que quiera que sea eso es algo que ha sucedido el problema eh, con el que yo tengo que trabajar es que yo per permitir que eso me afecte a mí como para tener mala, mala actitud en relación a la persona. Esa es tu responsabilidad. O eso sea, lo podemos trabajar con nosotros. ¿no? Entonces, vale, y si la otra persona no le gusta como somos, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso no quiere decir que tenga que tener eh, asociado esa respuesta de responder con la misma moneda. Pues ya está. Entonces simplemente, pues bueno, uno lo acepta e intenta no eh, cultivar como esa mente de resentimiento, ¿no? Sí, no Más o menos, claro, eh, claro, ¿no? Claro, ¿no? ¿no? Sí, y bueno, pues eh, y también comprender que es un poco el karma que uno sí, tiene y que, no todavía, colea, que, la angosa, la que todavía colea, que todavía colea. Claro. claro como, como dice Carmen, para que quede para los de la cibergompa, <laughs> Carmen nos dice que, claro, en esas situaciones también está un poco involucrado pues, el propio ego, que es lo que quiere decir el propio egoísmo, la propia actitud egocéntrica, que espera que el otro responda. A, a, según uno está deseando. Entonces, eh, pues claro, cuanto más presente esté ese ego, pues más frustrados vamos a estar, ¿sí o no? Vale, entonces aquí, eh, fe, Feliera... Elvira, 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 es verdad. Entonces, Elvira dice, vale, sí, pero entonces, ¿qué pasa si yo quiero, antes de morir, sanar mis relaciones? Pero va a resulta que sigue estando el personal de bronca, que ¿qué hago? <laughs> vale, eh, si tú quieres sanar tus relaciones, lo primero que tienes que sanar es tu corazón, ¿vale? Lo cual no quiere decir, eh, si tú puedes sanar además de tu corazón, que el corazón del otro se sane, mejor pero no siempre se va a poder sanar el corazón del otro, ¿eh? es decir si ha habido un malentendimiento con la vecina, pues podrás hablar con ella, y decir, pues mira lo lamento de todo corazón, eh, no me di cuenta, eh, incluso aunque aunque no tenga razón, disculpa, no me di cuenta, intentaré tener mucha más, decir, habla lo que tengas que hablar con quien quieras que hables y si, sabiendo también que la otra persona puede eh, aceptar o no aceptar, responder o no responder. Pero ese no es tu problema. Es decir, a ti eso no te tiene que importar que la otra persona vaya a responder o no. Lo que tú tienes que sanar es que tú no guardes resentimiento porque la otra persona no responda como tú deseas. Si tú realmente perdonas, si tú realmente no, eh, no sé, estás sanando algo, independientemente de la otra persona tiene su problema. Está pobre, encasquillada en aquello. Estás tranquila pero frustrada. Eh. Es, es que cabezas, si estás tranquilo es que cabezas, eso no es tener pendiente, ¿no? Pero, ca pero el problema es cada vez que te la encuentras la otra te suelta algo, o nos saluda, eh, o nos vale, nos pero a ti te molesta eso. No lo entiendo, bueno, lo entiendo. Pues, eh, pues, pues, ¿y qué? No lo entiendo. El problema es que a nosotros nos perturba el que la otra persona no me salude o me perturba el que la otra persona me suelte una, no sé, algo desagradable. Eso no es haber limpiado el corazón. ¿sabes? Si la otra persona sigue así, pues yo qué le voy a hacer. Pero yo no tengo por qué. De lo que se trata es de yo no permitir que siga ese malestar hacia la otra persona. Eso es lo único, ¿sabes? Pero hacia ella no nada, pero... Pues intenta sentir eh, compasión. En vez de nada, es preferible sentir compasión, sentir solidaridad, darte cuenta de que la otra persona está con sus problemillas, hazle un regalo. <laughs> en la tienda, en la tienda. Ahora tenemos. El gato. Aquí dicen lo del gato. Bueno, chicos, vamos a dedicar eh, y bueno, felices fiestas a todos que vengan cargada de bodichita, de compasión, de amor y de, y de todo lo que necesitamos para para tener una buena vida a todos los niveles. Y vamos a dedicar abrimos en la página 36 y seis y mis gafas y gracias a Miguel por compartir eh, esto eh Miguel entonces dedicamos eh, que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra, rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso, Chenresi sin yazo, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara. Tú que sostienes el camino moral del Suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunath y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y los demás tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Entonces dedicamos para que podamos realmente eliminar totalmente todo ese resentimiento en nuestros corazones, que aprendamos realmente a aceptar a los demás con sus eh, defectos y con sus limitaciones, que aprendamos a aceptar también los nuestros y que bueno pues que generemos ese buen corazón que, que acepta a todos aunque no sean tan no, no nos agraden o no les agrademos. Que podamos eliminar totalmente todo rastro de odio, de, de desagrado, de energía negativa. Y que podamos eh, transmitir paz, serenidad, felicidad, alegría y vivir de acuerdo al buen corazón. Ok. Que tengáis felices fiestas. ¿eh? toma, toma, cariño, eh, yo tengo una y los que os falten me toma y los que os falten me lo decís y os lo envío.